Aquí en la cuenta de John, y ya veis el equipo que hice para probar a Cruyff, Zidane, Drogba y Petit. Lo probé tal que así, en esta formación. Y bueno, vamos a ver la carta de Petit, que como veis, bueno, he jugado 90 partidos, bueno, en realidad he jugado 10, y me ha hecho un gol y una asistencia, que no está mal. Alto en ataque, 3 y 3, zurdo, 1.85, no está mal. Y bueno, su momento icono fue una victoria contra el Derby County para darle la liga al Arsenal, o sea que no está mal. Y marcó un gol. Bueno, tiene tiro con exterior, que no he probado, la verdad. Jugador de equipo, tiro lejano, no está mal. Y bueno, en tema números, el ritmo 79, no está mal para ser medio centro. 80 aceleración, 77 de velocidad. La carta que le tienen puesta, que es sombra, creo que le sube, la verdad, me ha parecido bastante rápido. Está por todo el campo. Bueno, en tema tiro, 85, bastante bien. La definición para ser medio centro, no está mal. Y potencia de tiro y tiro lejano, 98 y 99, o sea, le pega espectacular. Pase corto 91, muy buen pase. Pase largo 87, la verdad que no falla ningún pase. Regates 81, agilidad 81, no está nada mal. Anticipación 89, control de balón 89, espectacular. Compostura 91, sí que la tiene. Y bueno, en tema de defensa 91, que es lo mejor que tiene. Robos 94, espectacular, y encima tiene bastante fuerza. También te aguanta todo el partido. Y bueno, intercepciones 94. Y me ha gustado bastante este Petit, la verdad. Cuesta unas 600.000 monedas, así que lo recomiendo, encima es francés, te da buenos links. Y nada, vamos a ver los goles de Petit o las jugadas defensivas. Bueno, aquí vemos las jugadas de Petit. Aquí hace la cobertura al lateral izquierdo y parece que se le va, pero mete luego muy bien el cuerpo y la recupera bastante bien. Y salimos a contra. Aquí mete el pase para Drogba, que hace muy bien el recorte, y tira y la vamos a fallar aquí, pero bueno, le ha dejado bastante bien posicionado. Aquí la recuperamos y bueno, el chaval se lleva el rebote. Y un poco más tarde en la jugada, aquí Petit la conduce muy bien y toca el medio bastante bien, ¿no? Aquí se anticipa el pase, bueno, cortamos el pase y distribuye muy bien. Y aquí falla el pase el jugador, así que nada, aquí roba muy bien y se la da a Drogba, ¿no? Aquí distribuye muy bien, la verdad es que pasa bastante bien Petit. Y bueno, quiero que veáis este gol, Cruyff para Zidane y mete gol, la verdad que bastante bien. Aquí Petit arranca muy bien, tiene buena arrancada y buen pase. Y bueno, aquí se pone por en medio. Aquí vais a ver el primer gol de Petit y único del vídeo. La pone muy bien Zidane y de volea bastante bien abajo. La verdad que me gusta mucho este Petit. Y bueno, en tema ritmo le doy a dar un 9, bastante bien. En tiro un 8, tira muy bien. Pase un 8 también. Regate pues un 7, ¿no? Porque no es bastante tronquillo. Defensa un 9 y físico un 9 también. Bueno, la primera opción que os traigo es Milinkovic-Savic, cuesta 70.000 monedas, es bastante bueno, me tocó en rojo, lo he probado y es muy bueno. Y bueno, en tema de números, es parecido a Petit en ritmo, no se nota mucho. En tiro sí que tira mejor, sobre todo a colocar, la verdad, las tira muy bien. Pasa mejor Milinkovic-Savic, regatea mejor Milinkovic-Savic en la carta, aunque girará mejor Petit, de hecho gira mejor porque es menos tosco. Defiende mejor Petit y en físico es mejor Milinkovic-Savic, porque tiene más cuerpo dentro del campo. Así que yo aquí me quedaría con Petit, porque creo que es mejor. Aunque en tema precio está mejor Milinkovic. La segunda opción es este Jordan Henderson, carta de la Premier. Cuesta un poquito más que Milinkovic-Savic, 10.000 monedas más o menos. Y bueno, y los números son muy parecidos. Este es más defensivo incluso que Milinkovic. Y bueno, en comparación con Petit, el ritmo más o menos igual, tira mejor Henderson, pasa mejor Henderson, gira mejor Henderson, aunque giran bastante parecido. 93 defensa Henderson, defiende mejor Petit, aunque tenga más Henderson. Y en físico es mejor Petit, porque tiene el cuerpo más tosco, ¿no?
Y yo aquí recomiendo a igual Henderson porque tiene mejores links que Milinkovic-Savic y la diferencia de precio no se nota tanto, ¿no? La tercera y última opción es este Renato Sánchez, que ya os digo desde ya, cuesta 100.000 monedas y lo recomiendo antes que Petit, es buenísimo. 89 ritmo, corre bastante más que Petit, tira mucho mejor que Petit, pasa mejor que Petit, aunque pasa parecido. Se gira mucho mejor que Petit, además tiene más skills, tiene 4 skills, si no me equivoco. Defiende mejor Petit, pero en físico son bastante parecidos, ¿no? Así que yo aquí sí que recomiendo a Renato Sánchez. Los links son peores que Henderson, pero te puede dar link con Cristiano y esa gente. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle me gusta, que se agradece bastante. Y nos vemos mañana o pasado con otro nuevo vídeo, ya sea de Drogba o de Cruyff. Supongo que será el de Drogba, porque Cruyff es mejor. Y lo dejamos un poco para más tarde, ¿no? Así que nada, nos vemos. Adiós.